Bien, vamos a iniciar la segunda o tercera parte de este encuentro y entonces, como siempre, pedir la palabra a la mesa y entonces vamos. Esto, antes de que se adelante ninguno, yo voy a hacer mi pregunta y después así. Enrique, tú has planteado el tema de los cinco escenarios que está planteando Junckers. Me gustaría saber un poco cuál es tu opinión sobre estos escenarios y cuál crees que podría ser el más interesante cara a nosotros. Sí. Los cinco escenarios es un papel de reflexión que lanzó, ¿se oye? Sí. Que lanzó la comisión en primavera. Bueno, políticamente yo creo que es de una habilidad de democristiano. Jacques Delors decía de Juncker, decía, es un democristiano con alma de socialdemócrata, que es una especie que existe mucho entre Alemania, en parte de Benelux. Bueno, esto, en vez de decir Juncker que él proponía esto, lo que hace, y hay un calendario que está en el documento de reflexión, que sitúa el documento de reflexión en un contexto que es que va a haber elecciones europeas en 2019, es lo que dice, bueno, yo diseño cinco escenarios. Si uno lee los escenarios, están pues entre el apocalipsis, o la vuelta a casa y acabar con el asunto, y la Revolución Francesa. Entonces, es el 1 y el 5. Entonces, claro, cuando uno lee las cosas y ya trata de no solamente plantearlo en términos de amor romántico, sino de cómo cree que van a ir, yo creo que te vas aproximando al 2 y al 4, entiendes al 3, que es el que le interesa a Juncker. Bien, me parece que es hábil y fomenta. ¿Cómo veo yo que se tiene que mover? Bueno, el documento ese está hecho, elaborado pues, el año pasado cuando empezamos a salir del agujero este de la crisis existencial. Y en un momento en el que, lo dijo el primer ministro de Holanda tras las elecciones, bueno, lo dijo cuando primavera fueron las elecciones holandesas, que dijo, estas las elecciones holandesas son los cuartos de final, las francesas son las semifinales y la final son las alemanas. Para entendernos, es que hay que razonar en estos términos. Entonces, a principio de año, pues lo que nos decían los medios con su sabiduría es que íbamos al desastre, que este Wilders iba a ganar las elecciones, iba a prohibir el Corán en Holanda y iba a sacarlo de la Unión Europea. Yo no estoy diciendo nada que no os haya dicho, ¿eh? Sí. Bueno, pues ganó un liberal que ahora, como hacen en Holanda, se ha cumplido cuatro meses con un nuevo gobierno. En Francia ha habido un cambio importante, que es la presidencia de Macron. Y curiosamente, en Holanda y en Francia, Europa ha estado presente en la campaña electoral, cosa que no solía ocurrir. O sea, claramente en Holanda era por o contra Europa, en Francia era por o contra Europa, entre Macron y Le Pen. En Alemania no, porque el consenso entre las dos grandes familias políticas, democristianos y socialdemócratas, era muy grande en relación con el tema europeo, dentro de que el discurso actual socialdemócrata era un poco más lanzado, pero no fue uno de los grandes temas, salvo para un partido que representa, bueno, se ha extendido desde entonces, la AfD, la Alternative für Deutschland, que lo que sí planteaba era, diríamos, bueno, pues el volver a una Alemania poderosa y dejarse de estos del sur y acabar con el euro. Pero han entrado en el Parlamento, se han extendido inmediatamente, pero no son fuertes. Y yo creo que es que este debate que se ha dado en estos términos, ¿no?
Y yo creo que depende mucho en este momento, no solamente de los cinco escenarios, que es bueno, pues seguir avanzando en la vía que estamos haciendo desde que hay recuperación, con algunas grandes decisiones. Yo creo que hay, desde el punto de vista interno, creo que si queremos defender lo que tenemos, que se apoya en el euro, hay que ir a un tesoro europeo. No hay una moneda que se sostenga sin un tesoro. Eso es lo que hizo Hamilton en Estados Unidos. Tenemos que dar el tesoro es el órgano del Estado que da la garantía de lo que es un Estado, es decir, que normalmente es una dirección general del Ministerio de Hacienda, pero el director general del Tesoro vale dos ministros. ¿Qué hizo Hamilton en Estados Unidos? Bueno, pues, ganan la guerra de la independencia, son 13 colonias, y entonces es al final Hamilton, que fue el primer secretario, que era un ayudante de campo, de Washington, le nombraron secretario del Tesoro. ¿Qué es lo que hizo? Lo que se llamaba el Great Plan. Dijo, primero hay que hacer el dólar. Las primeras colonias emitían dólares o pagaban en reales de 8. Y emitían dólares que ponían The King of Spain will pay. Aquella época pirata. Sí, porque era el dólar de la época. Entonces, él hace el dólar sobre la base de la ley de plata del real de 8, que era la moneda internacional. Hace la primera CECA, la primera casa de la moneda, el primer banco emisor, y luego coge las deudas que habían emitido las colonias, que estaban en manos de las deudas de los soldados, de los que habían luchado por la independencia, o de los mutilados, o de tal, y crea el bono del Tesoro de Estados Unidos. El bono del Tesoro, que es el Tesoro. Nosotros no tenemos eurobonos. Estamos buscando la manera de tenerlos por otras vías. Ahí la gestión de Draghi y del Banco Central Europeo ha sido muy importante. Es el que más ha estado a la altura en toda la crisis. ¿Sí? Bueno, y eso, si no queremos tener solo una moneda, que es un sistema de cambios fijos, tenemos que hacer eso y tenemos que hacer un fondo monetario europeo. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una cosa que se llama, es que esto no está en el debate, se llama el mecanismo de estabilidad para entendernos. Tú has hecho la pregunta, señor Alfonso. Sí. Vamos a ver. Nosotros desde la crisis hemos creado, por varias vías, hemos creado un mecanismo de estabilidad. El presupuesto europeo son 150.000 millones de dólares, de euros, perdón. El mecanismo de estabilidad tiene un capital de 700.000 millones de euros, de los 19 que tenemos. Normalmente la gente piensa que esos 700.000 millones los han puesto los alemanes. No es verdad. España ha tenido un rescate parcial de 40.000 millones de euros. ¿Cuánto ponemos nosotros en el capital de Perú? 83.000 millones de euros. Bueno, eso es que el Congreso de los Diputados no discute eso. Estamos discutiendo otras cosas que nos parecen mucho más importantes. Bueno. O sea, que nosotros ponemos 83.000 millones. Sí, 70.000 en avales, que la gente dice, es que son avales, pero los pagas, eso la era. El mecanismo de estabilidad. Sí, sí, nosotros tenemos el 11,9 del capital. Entre España e Italia pagan más que Alemania. La gente piensa que... Lo que pasa es que los alemanes lo discuten en el Bundestag, el suyo, el nuestro y el griego. Nosotros no, estamos en otro, estamos con otras cosas, pero pagamos. Esto hay que saberlo, ¿eh? Esto también forma parte de la democracia. Bueno, fíjate. Pues, de esto no se habla porque la gente se espantaría. ¿Qué se va a espantar? Digo yo. Pero eres un, es que somos unos gorilas. Es decir, pedimos 40.000 millones y pagamos 83.000 y no lo sabemos. Yo no me parece que sea de una gran brillantez. Quiere decir que bueno, que podíamos hacerlo mejor. Bien, no, lo digo. Y hay que hacer un Fondo Monetario Europeo. Entonces, yendo a la situación en este momento, pues si Macron es el
que está superando lo que la actitud francesa desde Maastricht prácticamente del repliegue, y ha dicho, no, no, mire usted, hay que hacer esto y esto y esto, hay que ir al Fondo Monetario Europeo, hay que ir al Tesoro, hay que hacer esta cosa. Y luego la Europa Social, que ha hecho una cosa que yo creo que está con los trabajadores desplazados, que a nosotros nos afecta de otra manera como país periférico del transporte, pero está, es el luchar contra el dumping social. Ahora estamos colgados de lo que pasa en la coalición Jamaica en Alemania. La coalición Jamaica lo llaman porque en Alemania, en los países germánicos, y también en los países de Luz, a los gobiernos los califican por colores. Son rojos, los consideramos negros, y ahora con los verdes y los numerales, la coalición que están negociando es Jamaica, porque es la bandera de Jamaica. En Bélgica es el gobierno actual es sueco, porque es la bandera, es azul y amarillo, liberales y nacionalista flamenco. En este momento, a la espera de las elecciones europeas, el gran debate es cómo se va a configurar la próxima coalición en Alemania, respondiendo y no solamente a Francia. O sea, yo creo que, por ejemplo, en eso, en España sí hay, no es popular, pero sí hay una actitud que sigue siendo pro-europea, que yo creo que es la línea correcta, pero no tenemos, estamos, como yo digo, en otras cosas, ¿no? En este momento no hemos estado así. Bien, ¿qué posibilidades hay? El desenlace de las elecciones alemanas no es muy favorable a la posición de la señora Merkel y ni a Macron, pero vamos a ver, porque la línea alemana no es... ellos son muy conscientes de que Europa les interesa y que forma parte de su identidad histórica y de lo mejor que han tenido. Pido perdón porque es que tengo el gato en la garganta, este que me había tomado la pastilla. ¿Cuál puede ser la línea de avance, ¿no? Pues que esto se haga fortaleciendo las instituciones europeas. Porque el debate, por ejemplo, por parte de Alemania, ya lo decía Schäuble, que es el presidente del Parlamento, decía, sí, hacemos el Fondo Monetario Europeo, pero que no lo gestione la Comisión. Y es un debate de matices y de poder muy importante. Todo esto en el marco del planteamiento de las próximas elecciones europeas, que ya están a 2 años vista. Y una cosa más, los europeos estamos tan acostumbrados a eso, a la autoflagelación, a quejarnos. Una cosa que también es muy importante, y ahí está el avance en temas de seguridad y defensa. Estamos en la situación geopolítica casi más complicada de allí. Estamos rodeados de mayor número de conflictos. De Ucrania, Afganistán, Somalia. Y estamos con un continente a las puertas, que se llama África, que es el único continente activo en el mundo, que va a duplicar su población en 10 años. Vamos a tener 2.000 millones de africanos. ¿Esto conviene saber? Ahora son 700. Más o menos, ¿no? Vamos a ver si voy a tomar otra bastante de estas. Buenas tardes. Agradecerte tu presencia en Bilbao, recordarte que nos conocemos. Tú eras presidente del Parlamento y era un modesto funcionario de la Comisión, pero bueno, no nos hemos visto en Bruselas. Y luego en los diálogos de Iruaritz, del padre Lezama también. Es un presidente europeo ahora. Pues tenía dos preguntas concretas. Una, nosotros estamos fundando, y aprovecho para invitar a todos los de la mesa que quieran venir el lunes, una sección vasca de la Unión Europea de Federalistas, que es un movimiento, como sabes, desde el año 48 a la vanguardia de la integración europea. Entonces quería pedirte un poco que nos aconsejaras qué tipo de acciones concretas, muy específicas, podríamos hacer aquí al nivel de Euskadi para reforzar un poco la imagen europea y para tener un argumentario en contra de los populismos
eurofobos, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si piensas que es posible, es factible con los británicos, o si se van, que parece que sí, hacer una lista transversal para las próximas elecciones europeas, una lista verdaderamente europea, que creo que sería un paso muy importante para el avance de la legitimidad democrática en el Parlamento Europeo. Bueno, yo soy federalista en España y en Europa. No es un acto de fe, porque el federalismo es uno de los sistemas mejores para compartir un destino entre gente diferente que tiene sus tensiones y también una voluntad de compartirlo. Yo ahí he dedicado al federalismo el último ensayo que he publicado, que se llama La Era del Federalismo, ¿no? Comercial. Sí, está. Esto que hablo del federalismo en la creación de los Estados Unidos en Europa y en España. Eso creo que es la solución más razonable. No existe un modelo único de federalismo, pero creo que la Unión Europea en sus 60 y tantos años de historia, pues lo que funciona como europeo es lo federal y lo otro pues está entre lo intergubernamental y lo confederal. Y que en la medida en que avance y avance de manera democrática tiene que ir por la vía federal. Bien, dicho esto, ¿qué se puede hacer? Hombre, no es un tema de propagar una nueva fe, yo creo que sí es interesante todos los tipos de acción que se pueden hacer en términos de debate, de formación y de apoyo a la causa europea, pero no en términos solo de propaganda apologética, sino de debate. Y esto, yo con los federalistas colaboro siempre que puedo. El movimiento europeo es importante, que además existe en el País Vasco, tiene mucha tradición. Esto no es el MOVAS, esto es la UEF. Ya lo sé, sí, yo conozco a todos. Yo he presidido el Movimiento Europeo Internacional y a los chicos de la... Sobre todo me gusta mucho que haya gente joven que haga cosas, ¿no? Ahora, la gente joven a los partidos lo único que hace es criticar con razón. Bueno, pues si se apuntan a algo y empiezan a moverse, pues muy bien. Seguro que los que empujan eso, yo estoy ahí metido, que son jóvenes, ¿sí? O sea, son gente de 30. Bueno, también, ¿no? Es cuestión de que nos manden la chatarra de casa propia, ¿verdad? Yo resisto. Entonces, yo ahí apoyo todo tipo de acciones. En cuanto a la lista, yo en la negociación del Tratado de Maastricht, cuando era presidente, planteé que hubiera una lista transnacional. Había ya algunos diputados, yo sé, te acordarás que estaba una lista italiana. Se producen a veces fichajes, sobre todo los hacen los italianos, los belgas, ¿verdad? De gente de otros países. A mí me parece que es una idea interesante. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es una ley electoral europea, pero no hemos sido capaces de hacerlo. Pero no porque la Comisión o el Consejo se niegue, porque el Parlamento no ha sido capaz de sacarla adelante. Bien, ese sería un gran paso. Primero, darte las gracias. Segundo, tú has dicho que tu seminario podría dar origen a un seminario de una semana de ponencia. Evidentemente, las preguntas que suscitas, a un mes. Siendo concreto, has hablado mucho de una globalización con normas, pero basado básicamente o focalizado fundamentalmente al tema comercial y económico. Particularmente, yo creo que eso sale. Llevará su tiempo, pero eso sale. Todo lo que sea de dinero y que sea en favor de las empresas sí son capaces de ponerse de acuerdo. Has comentado que Xi Jinping, sin lugar a dudas, puede ser el mayor adalid en este momento, digamos, del liberalismo. Claro, evidentemente, siempre y cuando que sea el que a él le interesa. Estamos viendo cómo las empresas cada día tienen más trabas para estar en China, se están saliendo. Y una cosa que sí conozco perfectamente son los problemas que existen para obtener las residencias, incluso de gente bien formada para ir a empresas. Mesando todo eso, a mí lo que me interesa que hables es de la globalización con normas desde el punto de vista social. Es decir, ¿eso es posible, trasladar un poquito el concepto social que tenemos en Europa a otros países? Me refiero, porque eso sí que tiene una incidencia importante, 7%, 23%, 50%. Para mantener el 50%, esto solo se mantiene con impuestos. Impuestos que los tienen que pagar los ciudadanos y las empresas.
Si las empresas se ven abocadas a pagar para mantener el 50%, dejarán de ser competitivas o decrecerá su competitividad. Luego, o trasladamos también el concepto de una globalización social con unas normas mínimas, o vamos a sufrir. Sí, pero yo creo que has tocado el corazón de ese desafío. Yo no estoy muy de acuerdo en que las empresas al final se ponen siempre de acuerdo y el mejor, porque, como decía Adam Smith, si cuatro empresarios se reúnen a tomar café, al final surge una conspiración contra los precios. O sea que... Bueno, eso en contra de los consumidores y los ciudadanos, obviamente. Veamos el caso de Google, Amazon y tal, que aquí están vendiendo y están domiciliadas en Irlanda. O sea, mucho cuidado. O sea, yo ahí... Las empresas no es algo diferente a los consumidores. Ahora, lo que tú planteas es muy serio, es cierto, y yo por eso he insistido, y no solo yo, sino que es muy importante que haya una relación entre la globalización comercial y la social. Por ejemplo, ya hablo ya no de teoría, yo he estado en las negociaciones de la OMC con mucha gente, entre ellos los camaradas del Partido Comunista Chino, que son los que mandan. Mandarinato. Bueno, cuando dices, oye, trabajo de presos, o hay que aplicar las convenciones de la OIT sobre el trabajo de niños, hablamos de comercio. Bien, bueno, ¿eso significa que nosotros tenemos que dejar nuestras posiciones? Sobre todo cuando hay convenios de la OIT, lo que hay que hacer es reforzarlo. Bueno, es un poco el problema, pero no dicho en esos términos. Uno de los problemas, por ejemplo, que ahora mismo se le plantea a la gente joven es, con algunas grandes cadenas de deporte o de ropa, cuando están subcontratando o están trasladando parte de la producción a Bangladesh o a Filipinas o a África, es, oiga, ¿en qué condiciones se hace eso? Y no es un problema moral solo, es decir, que yo estoy a favor de que haya... que la gente de Bangladesh o de África o de Filipinas los pueda exportar, pero ya, ¿eso qué significa? Pues que tiene que haber una cobertura social, que tiene que haber unas medidas mínimas también de seguridad en el trabajo y tal. Eso, al final, esa es una de las grandes cuestiones, o sea, que no tiene una solución fácil, que no es una solución evidente, pero yo creo que eso forma parte de la dinámica de los tiempos, que no es solamente de convicción, pero me parece que has tocado en eso o el corazón de algo que al mismo tiempo es uno de los temas esenciales, diríamos, de las tradiciones de los estados, porque por ejemplo la política social en Europa incluso, y he hablado de la directiva de trabajadores desplazados, pues es un ejemplo entre nosotros, o sea, lo de la directiva de trabajadores desplazados es que lo que no puede ser es que en la Unión Europea trabajadores contratados, por ejemplo, en Rumanía o en una república báltica o en Portugal, estén trabajando, digamos, casi fijos en un país centroeuropeo que tiene otras normas. Al final, venga, usted tiene que respetarlo y además tenemos que tratar de tener cada vez más una convergencia. Pero eso es un problema que no solamente es de cara a la globalización, se nos plantea a nosotros en casa. Tener una pregunta, porque quiero que te mojes. O sea, que no parece. Yo estoy calado. Estoy calado. Desde tu óptica, con tus contactos, con tu movimiento, ¿tú crees que vamos en esta dirección implantándola y que a veces que se puede llegar a implantar? ¿O por el contrario, eres derrotista diciendo, mira, esto tiene unas dificultades extremas y dadas las competencias que tenemos? Pues... Yo he dicho una, no es que yo sea optimista y pesimista. Yo primero. Yo tuve el optimismo de creer que España podía ser democrática y por eso luché contra el franquismo muchos años y bueno, y creo que contribuimos a hacer de España un país democrático y en segundo lugar también la Unión Europea. Son procesos históricos, pero lo que yo he dicho, y no es una opinión personal, estamos en una situación en la que la globalización ha sacado a un quinto de la humanidad de situación de pobreza absoluta. Bueno, esto no es general, es decir, que no se trata de que sea una especie
de milagro que existiera en todo el mundo, que también plantea problemas, digamos, en el mundo capitalista desarrollado, lo que quieras, pero yo sí creo que la tensión, yo cuando veo, cuando discuto estos temas, por ejemplo, en Iberoamérica o en África o en China, yo veo muy poca gente que defienda que hay que bajar todo tipo de prestaciones y que hay que volver a la esclavitud. Que no se va a conseguir de la noche a la mañana, bien, pero que hay que, con todas las dificultades, que hay que tirar para adelante. Ha comentado el tema de lo que es un tema de tiempos, que es una cuestión de tiempos. Hace 20 años, en 98, 97, uno de los fundadores de mi empresa, Alberto, lo estoy conocido de José Luis desde hace mucho tiempo, me dijo a mí, en aquella época estaba de moda Kioto. Aleja un poco, porque no se entiende. Estaba de moda Kioto, sí. Kioto. Pero luego de Kioto, la moda de Kioto. Sí. Nosotros trabajamos en el sector de la electrónica, y en aquella época teníamos 20 años. Teníamos competencia dura de empresas chinas que estaban importando aquí productos a unos precios absolutamente de arribo. Probablemente no teníamos pruebas, construidos de una manera absolutamente poco recomendable, ¿no? Luego hemos estado en China. Este año probablemente dejemos China, después de 24 años de estar en China. Estamos en China desde el año 92, tratando de hacer negocios de la forma en la que los hacemos aquí, de una manera controlada. Creemos que es adecuada, respetando todas las normas, la globalización con normas. Las normas que aplicamos nosotros aquí y en China son las mismas. Son las de nuestra empresa, las del entorno europeo, las que tienen que ver con responsabilidad social, las que tienen que ver con cuidado del medio ambiente, etc. 20 años después, un porcentaje elevado de la gente de esos países, un porcentaje pequeño de la gente de esos países ha superado, sí, son muchas personas. Pero todavía queda una enormidad de personas en ese lugar viviendo realmente mal, ¿no? Yo no lo veo, sigo sin verlo. Llevo 20 años queriendo creerle a mi amigo Alberto. Alberto murió en el año 98, no lo está pudiendo ver. Desde arriba estaba diciendo, joder, qué mal lo estáis haciendo, tíos, esto no funciona. No sé, de verdad, ¿eh? Llevo ya mucho tiempo queriendo ver esa transformación positiva. En China hemos estado hasta hace 4 días. China sigue siendo un país de un caos enorme. Hay unas desigualdades alucinantes, te encuentras la mayor prosperidad técnica y social contra una pobreza brutal y una explotación increíble. Esto no es China, no estoy hablando ni de Bangladesh, ni de India, ni de sitios todavía peores. No termino de entender lo que está ocurriendo y no creo que haya una salida correcta. Estamos últimamente en muchos foros de responsabilidad social. Tenemos entendido que la responsabilidad social aplicada de forma estándar en las empresas potentes, reclamando de los proveedores de la cadena de valor los mismos compromisos, va a solucionar algo. Bien, si a mí GE me está pidiendo que yo haga un proceso de forma leal, pero a otro que es chino, que no lo está haciendo como lo estoy haciendo yo, y que no puede hacer esa trazabilidad de honestidad en su gestión, en su respeto a los derechos humanos, en su respeto al medio ambiente, etc., no se lo está pidiendo. Y le está comprando porque es más barato que yo. No estoy ni hecho allí, como puedo decir al bebé, como puedo decir miles de empresas en el mundo, ¿no? No sé, lo veo complicado. La Arteche está por aquí y por allá le está pasando lo mismo. En Brasil, ¿estamos como estamos en Brasil? De culo, o sea. Y en Brasil están estando los chinos y vendiendo muy bien y mucho más barato que nosotros. Están metiendo equipos no fabricados allí, dando riqueza en el país como nosotros, sino que están importando. O sea, no está funcionando esto. Entonces, no sé desde el punto de vista de las autoridades si se está percibiendo este sentimiento de las empresas y de la gente más o menos normal, ¿no? Es un poco, no es una pregunta, es una reflexión, una especie de pataleo hacia lo que está ocurriendo. No, la reflexión es interesante. Yo lo que puedo decir sobre eso es, en primer lugar, cuando la Unión Europea estuvo en vanguardia con Kioto, estaba sola con Estados Unidos y China en contra, y otros países, Australia, en la ratificación del protocolo de Kioto. Ahora mismo, el acuerdo de París, de diciembre del año pasado, pues tiene un apoyo generalizado. El único que se ha sustraído en este momento es el presidente Trump,
con un conflicto interno muy grande en Estados Unidos. Estos temas no se solucionan de la noche a la mañana, pero sí marca un cambio importante. Sobre China, yo puedo aceptar, porque bueno, no es ninguna exageración decir que la entrada de China en la OMC fue un acontecimiento, o está siendo un acontecimiento, con consecuencias tan importantes como el final del maoísmo. Todavía China tiene un contencioso, por ejemplo, con Europa muy importante, que es el reconocimiento del Estatuto de Economía de Mercado, que no está garantizado. Y si la simple introducción de la idea de la propiedad intelectual en China, que es un tema clave para las empresas, es un tema que ha suscitado... Los chinos no tenían dentro de su cultura la idea de la propiedad intelectual como la tenemos nosotros, que también es una idea bastante reciente, o sea, todo lo que se refiere a ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que los chinos ya pues producen Lenovo, producen esto, están produciendo cada vez más coches, están produciendo, bueno, los chinos no es de todo a 100 ahora, los chinos, no, trenes y están en la carrera espacial, como los indios, los indios también están saliendo de los medicamentos genéricos, o sea, entonces cambia eso, lo que pasa es que son procesos históricos que no son de la noche a la mañana, pero en ese terreno yo sí creo que hay muchas razones para defender que esto tiene que tener normas y no tiene que ser la guerra del más fuerte. ¿Que los chinos tienen un nivel de hipocresía y de ambigüedad en eso? Sí, es que la hipocresía y la ambigüedad forman parte de la vida, o sea, también. Entonces, lo que es importante es que haya normas y posibilidad de que se apliquen. He hablado de los paneles de la OMC, por ejemplo. Lo que no es de recibo, y ese es el gran cambio que nos perjudica mucho, yo diría, a los países desarrollados o capitalistas occidentales y tal, el bloque en el que estamos, es una postura como la de Trump. Yo en eso, por ejemplo, me parece que es mucho más avanzado y muy distinto o muy distinta la postura de países como Canadá, que yo cuando tengo que definir a los países norteamericanos, es decir, México, Canadá y Estados Unidos, que están renovando el TLC, el famoso NAFTA, pues hay cosas que no son de puro comercio, pero que son importantes. Pero resulta que somos países que, por ejemplo, compartimos con Canadá y con México, pues, la abolición de la pena de muerte, formas básicas de seguridad social y la prohibición de armas. No son temas solo de comercio, pero bueno, estos son temas, yo se lo digo a los amigos mexicanos y canadienses, y los canadienses, por ejemplo, en el tema de la conferencia de Berlín de esta semana en cambio climático, los canadienses están en una postura como cuando han firmado con nosotros el CETA, el acuerdo, que es el acuerdo más interesante y más progresista, salvo lo que dicen algunos gobiernos que se afirman progresistas en Europa, que dicen que tal, qué riesgo hay. Lo que hemos firmado en temas sociales e incluso arbitrales con los canadienses es un tema, yo diría, que ojalá lo pudiéramos generalizar. Pero eso, hay razones para cejar en el tema. Sí, Miguel, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla y la ponencia. Creo que el lema de la Unión Europea es unidad en la diversidad. Por una parte, ocurre que los Estados Unidos de Europa sean una quimera, es decir, porque aquí no es Estados Unidos y cada Estado pues, le gusta mantener sus dosis de soberanía, aunque hoy en día ciertamente limitadas, pero bueno, Alemania, Francia, Italia, pues bueno, España, en fin, le gustará mantener sus cuotas de soberanía, ¿no? Entonces eso quizás sea un poco quimérico, ¿no? Por otra parte, el otro concepto, en otro extremo, la Europa de los pueblos, también se hablaba de la Europa de las nacionalidades o de las regiones, pues todavía puede ser todavía más utópico, ¿eh? Sobre todo la que últimamente está cayendo. Es decir, pasar de la Europa de los seis estados del Tratado de Roma del 57
a la Europa ahora de los 28 que tenemos, a pasar a una Europa de 90 y tantos componentes o 100 que podría haber, pues aunque hay comunidades de vecinos que tienen más componentes y funcionan, pero parece ser que sería complicado, ¿eh? Por otra parte, en Europa no tenemos ni constitución europea, no ha sido aprobada por, no fue aprobada por los distintos estados, algunos sí, otros no, en fin. Los ciudadanos ven también lejana Europa, ven como que se aprueban cosas que no les concierne. Los eurofuncionarios además se les ve como seres privilegiados, ¿qué se puede hacer también para que la ciudadanía europea vea Europa con otros ojos, de otra manera? Ya sé que al final, ha venido bien toda esta cuestión europea, temas comerciales, sobre todo también porque la Constitución de la Unión Europea tuvo un componente de tratar de evitar las guerras mundiales que asolaron en Europa bastante, entre las potencias que se zurraban bastante fuerte unas a otras, y eso por lo menos se ha evitado, y el tema de acuerdos comerciales también y otra serie de cuestiones que evidentemente son positivas. Pero sin embargo el ciudadano de a pie está muy, muy alejado de esa Europa comunitaria. ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? En primer lugar, seguir por lo que estamos haciendo, porque no solo las guerras mundiales, es que estamos conociendo el mayor periodo de paz entre europeos desde el final del Imperio Romano, cosa que lo decimos, no solo las guerras, que desde el final del Imperio Romano, repito, que no está nada mal lo que hemos conseguido, con un espacio común de libertad y de seguridad y de justicia. Hombre, lo primero que tenemos que hacer para convencer a la gente de que Europa funciona es hablar bien de lo que hacemos, cosa que no solemos hacer. Pero hay más cosas, es decir, decimos, los funcionarios son privilegiados en Europa y la inseguridad en el puesto de trabajo, pues no es de Europa solo, Bueno, ya sabes que decían que si hubiera una hecatombe, pues que solo sobrevivirían dos especies, las cucarachas y los funcionarios. Ya puestos así, vamos a ver si nos defendemos. Ahora, sí hay dos cosas de las que no se habla nunca y que hablan a favor de Europa. Una es el euro. El euro funciona no porque lo haya decidido el Consejo de Maastricht. Cuando yo estaba en la negociación, me fue en el cuarto del presidente, ¿no? Oye, José, se decidió el euro, entonces se llamaba ECO, se cambió el nombre, un alemán. Pues sonaba como Krüe, que es el plural de vacas. Entonces dije, hombre, esto no puede ser, ponemos el euro. Resulta que después de un periodo de convergencia, de aplicación de normas, de empezar a crear una unión bancaria y un sistema europeo de bancos centrales, el euro lleva funcionando casi ya 20 años. Empezamos 12, estamos 19, y yo no he visto quemar euros por la calle. Bueno, sí, en Atenas salió una foto, pero quemaba fotocopias. La gente puede contestar con esta foto. Entonces, el euro ha sido un escudo que nos ha protegido y que en este momento... Y la gente lo acepta. Pero lo acepta en Bilbao, lo acepta en Helsinki y lo acepta en Atenas. Y los griegos se han resistido como gato panza arriba a que les echaran del euro, que estuvieron a punto. ¿Por qué? Porque los griegos sabían que fuera hacía mucho más frío y estaba peor, y que les iba a costar lo que no está escrito. Bueno, ¿por qué no decimos eso? Y luego tenemos otra cosa, que es la ciudadanía europea. También me tocó a mí planteárselo al Consejo de Maastricht, porque estaban con el informe, ¿te acuerdas? Del informe de Law, de la cumbre de Hannover y tal. Y yo fui con lo que decía el Parlamento Europeo, oiga, ¿y la ciudadanía qué? No solo la moneda. Bueno, hoy en día la ciudadanía europea no solamente nos da derechos electorales y de protección y demás, y la orden europea que estamos viendo también cómo protege a los ciudadanos y tal. Bueno, pues la ciudadanía europea es una ciudadanía añadida, y ¿por qué no lo decimos nunca? Porque eso de la soberanía también, la soberanía todos sabemos cuál es el alcance que tiene, ¿no? Desde Bodino, pero hoy en día, ¿qué es esto de los soberanistas que en España además tiene? Está entre las taifas y los cantones, mi amigo, que también tenemos mucha historia de eso, Esto, bueno, ¿cuáles son los atributos de la soberanía? La moneda y la espada, ¿o no? Esto es lo que se ha dicho siempre.
la moneda está en Frankfurt y la espada la compartimos en la OTAN. A ver dónde va usted a decir que va a crear un Estado soberano. Esto hay que decírselo a la gente claramente. Es decir, hay que explicarle, usted quiere hacer una nueva moneda. ¿En qué frontera tiene usted que crear la moneda de los tanques? Y si no, pues forma parte de la locura de la demagogia. Entonces, yo ahí creo que, y estoy de acuerdo, yo estuve muy comprometido también en todo el proceso de la Constitución Europea, la hemos rescatado en el contenido que está en el Tratado de Lisboa, con una declaración de derechos fundamentales que es vinculante y que se puede recurrir a ella ante los tribunales. Y en España concretamente, si ha habido progresos, por ejemplo, en un tema como las hipotecas u otros, ha sido gracias al Tribunal de Justicia Europeo. O sea, que no es una cosa tan teórica de que los ciudadanos tengan nada que ver. La gente sabe que es el Tribunal de Justicia Europeo el que ha dicho, oiga, hay que cambiar la ley española, la ley hipotecaria española, que solo beneficia a los bancos. ¿Es así o no? Bueno, ¿por qué no argumentamos a favor de las cosas que hacemos positivas? Yo es una de las cosas que lo entiendo. Y luego, además, hay una cosa que decían que redactó el Tratado de Roma, que era un profesor francés, ayudante de Jean Monnet, Pierre Rouvy, que era un judío que había estado perseguido por Vichy en la guerra, y que sí que escribió el Tratado de Roma. Decía, yo cada vez que puedo hacer algo por Europa lo hago, cada vez que tengo oportunidad. Decía, porque es la cosa más noble que podemos compartir para nosotros y para el futuro. Bueno, pero venga. Yo voy a preguntar lo que ha preguntado la profesora para... Sí, es que ha dicho... ¿Digamos, Aitor? Sí, Aitor. Bueno, entonces la pregunta va para ti. ¿Te acuerdas la conversación que has tenido antes con la profesora de Sabatella sobre todas las integraciones? Sí. Entonces, es para que tome nota. Bueno, yo solo las inmigraciones, primero, la historia de la humanidad desde que empieza en Kenia, parece ser. No, es una historia de migraciones. ¿Cuál es la situación europea? Española y vasca también. La situación europea es que somos un continente demográficamente otoñal. No, otoñal en el sentido de que... Yo lo hemos comentado antes en la comida. Yo vengo de una familia de 8 hermanos. ¿Cuántas hay ahora en España? Tenemos una tasa de natalidad que parece que se está equilibrando, que no garantiza la reposición generacional. Está en torno a 2 por mil, nosotros estamos en el 1,4. O sea, los latinos en eso, como decía un amigo mío, decía, es que los latinos cuando hemos empezado a hacer el amor libremente hemos decidido no tener hijos. Bueno, pues es así. O sea, tienen más los suecos ahora y los franceses. Pero hay un... Si queremos mantener el estado del bienestar a la larga, tenemos que tener hijos. Y si queremos mantener la capacidad industrial. Y tenemos una edad media inferior a Japón o a China, pero superior a Estados Unidos. Entonces, hace falta... Los inmigrantes nos han salvado la seguridad social, no lo saben ni el mundo. Primero hay que saber esto. Es decir, luego, evidentemente, el tema de la inmigración, como ha demostrado el Brexit, entre otros, es un tema explosivo en cuanto a manejo, como la dinamita, como el momento bueno. Esto es un tema explosivo desde el punto de vista político-electoral. Bien, ¿esto qué requiere? Requiere una cosa que se empezó en los 90 en Tampere, en la cumbre de Tampere, en Finlandia, que es una política común de inmigración y de asilo, que no es lo mismo. El asilo no es lo mismo que la inmigración. El asilo es el derecho de la persona a tener una protección, porque tiene que marcharse de su país para poder vivir libremente. La directora general adjunta de la Organización Mundial de Inmigraciones, que son los que más saben de eso, Laura Thompson, que es una costarricense de estas lista y guapa y tal, me decía, la invitamos en Bruselas a una cena nuestra, y decía una cosa que parece una barbaridad, pero que era verdad, dijo: esto del asilo, el asilo es como el agua. Es decir, el agua pues es la fuente de la vida, pero si hay una riada, lo hemos visto en Grecia hace 3 o 4 días, se lleva por delante todo. Es decir, tú no puedes parar simplemente con medidas represivas una ola de gente que escapa pidiendo asilo.
Lo que sí es cierto es que cuando deja de fluir el agua de manera bestial, la gente tiende a volver. Como está tendiendo a volver, por ejemplo, a Siria en este momento. O sea, hay gente que se queda y que rehace su vida, pero el asilado político, y en España, bueno, en esta tierra se sabe mucho de eso, que hay una cantidad de gente que ha venido del exilio o de la familia, no solamente ellos, y que han hecho luego su vida política, bueno, pues eso es así. Pero la emigración es uno de los grandes elementos que va a configurar la realidad político-social, yo diría, en Europa, en los próximos decenios, no digo años. Y tenemos que ser capaces de articular una política europea de migraciones y con la gran prioridad que yo creo que va a ser en los próximos tiempos África. Yo creo que nosotros tenemos una cierta ventaja cultural e histórica en relación con Iberoamérica, en la medida en que Iberoamérica está saliendo en general de situaciones, diríamos, va hacia países de renta media y demás. Eso está cambiando, aunque ha sido, nos ha ayudado mucho en los últimos años. Yo creo que el gran tema es África y sobre todo el África subsahariana. Pero este desafío... No, pues he quedado una pregunta para... Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Lo sé. Si me la ha hecho esta vez... Sí. Sí. En primer lugar, agradecerle también la presencia y la conferencia, charla o seminario que nos está dando. Sí quería, bueno, por otro lado además, me encanta su optimismo sobre el libre comercio y la Unión Europea y efectivamente, ¿no? Me parece muy bien que alguien se encargue de subrayar las cosas positivas que ha tenido para el desarrollo social, ¿no? Y en particular para el nuestro. Pero no obstante, bueno, sí que en esto de la, que está muy bien, es muy sugerente desde luego el título, ¿no? Una globalización con regulación, sobre todo esta parte del qué y el cómo, ¿no? Qué regular, que bueno, más o menos se podría pensar ciertas materias en las que todo el mundo puede pensar que se requiere una regulación, ¿no? Ya sea sector financiero, por ejemplo, ¿no? O... Y el problema es el cómo, ¿no? Digo la forma también porque es verdad que usted ha dicho antes, supongo que porque es lo único que hay a nivel internacional, la Organización Mundial del Comercio, pero bueno. Ya sabemos que a veces no es muy operativa si ya un par de países ponen un veto, ¿no? No sé si la coyuntura actual es la más apropiada para ello. Y bueno, pues qué reformas se podría hacer. O usted más que conoce tantos países y tiene contacto con gobiernos de tantos países, ¿cuál es su estado de opinión al respecto sobre la posibilidad de ello? Porque también, pues, por ejemplo, en el cómo vemos... que con un gobierno del estado de Obama, que después de la crisis financiera parece que intentó un poquito en estas reuniones G7, G8, G20, todos los Gs, un poquito de poner unos mínimos regulatorios en el sector financiero y parece que abandonó la idea, en fin, no triunfó, pues no sé qué expectativas de futuro hay. Y por otro lado, una pregunta un poco más política también, ya que usted conoce todo muy bien el mundo, no solo la política española, europea, decía que es verdad que usted ha puesto en evidencia, en fin, que el libre comercio siempre ha sido síntoma, ¿no? Históricamente, desde siempre, de desarrollo y progreso social. Eso parece que no, vamos, nadie lo puede discutir seriamente. En cambio, hoy día, y un ejemplo es el Tratado de Libre Comercio con Canadá, por ejemplo, toda la oposición que ha hecho, ¿por qué cree que pasa todo esto, ¿no? Que estamos reacios, además, en los países impulsores principales del libre comercio a nivel mundial, como puede ser Estados Unidos o en Europa. Sí, es interesante el planteamiento. Vamos a ver. Globalización financiera, es cierto, es la globalización más salvaje y la menos controlada. Y yo no he hablado solo de la OMC, he dicho que lo importante es tener un sistema como el sistema onusiano, de la ONU, que es toda una familia de organizaciones, que no es el mejor, evidentemente, pero que es la mejor arquitectura que se ha creado y que hay que modificarla. Yo en eso apoyo a un amigo político y personal que es Antonio Guterres, que es el actual secretario general de la ONU, que es un tipo excelente, aparte de un ibérico, pero que es una gran cabeza y un hombre muy responsable y creo y lo tiene en la agenda de una manera muy directa, pero que no lo puede hacer él solo. En el tema de la globalización financiera, hombre, sí se han hecho cosas que no solamente son Obama, es decir, que por ejemplo, toda la lucha que hay contra los paraísos fiscales,
los sistemas de estabilización y demás, eso yo sí creo que va avanzando con dificultades, pero va avanzando. Es decir, incluso nosotros, bueno, pues nos hemos beneficiado mucho, no solamente los países en vías de desarrollo, los europeos, pues estamos tirando mucho del Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos gente de Burkina Faso y gente de Bangladesh, que están en el Fondo Monetario Internacional, y son países que nos están ayudando a nosotros. O sea que es así, es así. O sea que tampoco hay que pensar. Pero, y lo que sí es cierto, y en este momento está en debate en Estados Unidos, ya después de lo que de la contrarreforma fiscal de Trump, que está en el Senado en este momento, a un voto o dos de distancia, pero bueno, Trump en eso es muy claro. Trump hace una contrarreforma fiscal que dice, bueno, mire usted, se bajan los impuestos de las grandes corporaciones y se suben los otros. Y ha tenido 400 millonarios, de los más importantes, que le dicen, entre ellos el padre de Gates, el de Microsoft y tal, que dice, no, no, mire usted, nosotros Soros y Warren Buffett, que dicen, queremos pagar impuestos, lo que usted no paguemos nosotros, lo va a tener que pagar los demás. Pero, por ejemplo, si quieren cargar la ley Dodd, que es una de las leyes aprobadas después de la gran crisis de 2007. Bueno, pero esto, Trump no engaña a nadie. O sea, y el Partido Republicano, pues, le está aguantando, pero con conflictos muy importantes. No son capaces de aprobar una contrarreforma en contra del mínimo avance o del avance en seguridad social que hizo Obama. Bueno, pues esto fue parte de la lucha política, si es que aquí nadie regala nada así sin problemas, y eso. El libre comercio, yo no es que sea defensor en absoluto de un libre comercio, yo soy defensor del libre comercio con normas. Lo que sí digo es que cuando los países comercian no hacen guerra y no colonizan a los demás. Claro, aquí es que hay una postura muy a menudo de los exigentes que dicen, es que el libre comercio de usted. Pues si no hay libre comercio, si no hay libertad comercial, en una de las primeras cosas que hay, que yo lo he conocido de niño, y quizá alguno más aquí, hay el racionamiento y el economato, o el monopolio, y punto. Y siempre hay uno que se forra. Cosa que tampoco me parece muy progresista, aunque que decida lo que tienes que comprar un funcionario. Se puede pasear uno en algún, por algunos sitios, incluido Venezuela. Bueno, pues no. No, es decir, entonces, yo en ese sentido sí soy partidario de que haya, que haya libertad, pero con normas. Y en ese sentido, sí creo que el acceso, por ejemplo, de países a la OMC, que es la única organización internacional en donde hasta Senegal o Burkina Faso o Bután tiene posibilidad de vetar, los grandes, bueno, pues está produciendo un cambio importante. Vamos a ver cómo lo organizamos, pero desde luego yo sí creo que lo que ha hecho, por ejemplo, Canadá con la Unión Europea es un paso muy importante. Y no me he encontrado con argumentos que digan que es mejor mantener la situación actual. Cuando, por ejemplo, incluimos en la agenda cuestiones tan importantes como las mejoras en propiedad intelectual, como puede ser elementos como el cambio climático, como sistemas de recursos que permitan también un avance en el control de los temas contenciosos, como son las medidas sociales. Yo no acabo de entender por qué es más progresista quedándose en casa y no haciendo nada. Es uno de esos argumentos que no entendí nunca ni me los han explicado. Perdón, que está muy bien esto. Bueno, no, si no, Yo quería un poco volver a los escenarios que he comentado antes, pero en la parte un poco de arquitectura europea, en la parte de gobernanza, ¿no? Porque bueno, ahí es donde parece que hay las mayores críticas por parte de la población. Están en ese tema, ¿no?, en relación con Europa, ¿no? Porque hay los diversos escenarios. ¿Cuál sería el escenario de reforma sobre la situación actual, ¿no? Hay algunos que hablan de unificar la presidencia
con la Comisión, la presidencia del Consejo de Europa, con la presidencia de la Comisión Europea. Hay otros que hablan de dar más poderes al Parlamento, más parecido a los Estados, ¿no? Que dijéramos un Parlamento más potente, mayor control respecto al Ejecutivo, ¿no? Que sería la Comisión. El sistema electoral, que ha hecho una referencia así de pasada, sí, sí, sí. Pero que, por ejemplo, en los sitios donde hay pues una presencia diversificadora importante, como el País Vasco, por ejemplo, pues, por ejemplo, igual nos gustaría votar para Europa en una circunscripción territorial vasca, ¿no? Sabiendo cuántos representantes vamos a tener, cómo y tal. Por ejemplo, si ahora uno quiere hablar con su representante europeo, no sabe dónde ir. Pues no tiene oficinas abiertas al público ni nada, no se sabe. Estamos en una situación un poco muy alejada, muy de desamparo, ¿no? Tú hablas con un europarlamentario y te convoca en la sede de su partido. ¿Pero cómo es esto, la sede de su partido? Bueno, tiene que convocarte en una oficina y luego le pagan, ¿no? Tener una oficina pública abierta a los ciudadanos. O sea, todas estas cosas alejan un poco, hacen meterse a los partidos políticos quizá excesivamente, ¿no? en la mediación con el ciudadano. Son estas cosas, ¿qué ideas hay? ¿O hay algún sistema que...? Sí, no, el tema es muy sugestivo. Primero, sobre el Ejecutivo Europeo, la Comisión Europea es la guardiana de los tratados y tiene un poder muy importante, que es el poder de iniciativa. ¿Cómo ha ido evolucionando? Sobre todo a partir de que los ciudadanos europeos han podido votar en elecciones europeas, que de momento son elecciones simultáneas de cada Estado. No hay una ley electoral europea como tal, pero ya estamos en una situación en la que desde final de la Guerra Fría en Maastricht se empezó a participar de manera directa en la elección de la Comisión, me tocó a mí proponerlo en Maastricht, y ahora ya estamos en lo que se llama Spitzenkandidat, es decir, que el candidato que reúne o que es capaz de reunir una mayoría en el Parlamento es el que va de presidente de la Comisión. Al final, 200 partidos, los partidos políticos están en los tratados, no son una banda de salteadores. Los eurodiputados normalmente, es que los eurodiputados tienen que trabajar y funcionar en el Parlamento según su reglamento, que tiene valor de tratado, de acuerdo con sus preferencias ideológicas. El reglamento no habla de partidos. Es que la democracia representativa tiene un inconveniente, no es una anteiglesia, una Landsgemeinde. Es que estamos hablando de gobernar con 500 millones de personas. Por lo tanto, que hay partidos que hacen cosas que son indebidas, que hay partidos que... Yo estoy a favor de que se les... En España tenemos procesado al partido del gobierno. Oiga, pues muy bien, pues un juez que cree que ha cometido un delito. Pero yo esta historia de que el pueblo y el diputado no tienen nada que ver con los partidos, no la comparto. Y como he vivido muchos años de mi vida, como usted también, bajo un gobierno, un régimen que decía que contra los partidos, y solo había uno, que era el Movimiento Nacional, bueno, es que hay que tener también, hay que saber hasta dónde se puede llegar, ¿eh? Es decir, que el sistema de democracia representativa se basa en grupos de ciudadanos que se organizan de acuerdo con sus preferencias ideológicas. Y es lo que dice el reglamento. Entonces, uno tiene derecho a crear partidos, pero vamos, eso es cómo funciona. Entonces, sobre esa base, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que si la Comisión puede llegar a ser un gobierno de Europa, yo estoy más bien a favor, no hay acuerdo sobre eso, porque además en Europa tenemos regímenes parlamentarios, como el nuestro, como la mayoría, y tenemos regímenes presidenciales, como es Francia, que son monarquías electivas a plazo, ¿no? Bien, entonces... hay gente que dice, no, hay que elegir directamente al presidente de la Comisión, como al presidente de los Estados Unidos. Yo no creo que eso sea factible. Creo que la Comisión tiene una vocación más de gobierno parlamentario, pero es un tema abierto. O sea, cuando los alemanes, que son un régimen parlamentario, dicen
que no quieren que el Fondo Monetario Europeo lo controle la Comisión, lo que dicen es queremos tenerlo en el Consejo, que ahí podemos vetar. Así de simple. Pero bueno, es totalmente... O sea, es un tema abierto, pero yo creo que la lógica de la lógica que conduce la arquitectura es esa. Circunscripciones electorales, bueno, es un tema que tenemos que discutir luego en España, que es el socio. Yo creo que en este momento hay un sistema que permite no solo el recuento de votos, sino también que haya esto, una representación por parte de aquellas comunidades autónomas que consideran que tienen que tener una representación. Que, por ejemplo, no hablando del país, hablando del comportamiento catalán en el Parlamento Europeo, que está provocando un conflicto en el grupo liberal. Hay un diputado que venía de Convergencia y Unión. Hay un diputado que venía de Convergencia y Unión, digo, es que, no soy. Que en este momento está en el Grupo Liberal, pero tiene el problema de mantenerse en el Grupo Liberal, porque es que en el Grupo Liberal se han integrado los de Ciudadanos que están en desacuerdo con él. La mayor parte son catalanes. Hombre, mire usted, son igual de catalanes que él. O sea que, en este sentido, es un tema que tenemos que debatir entre españoles. No es un tema que se diga, es que voy a tener una representación directa. Yo, porque vengo de esta comunidad de Europa, es que eso no lo tienen ni los alemanes, ni los españoles. En el Parlamento Europeo se funciona a partir de que seas democrático, PPE, socialista, liberal o verde. Pero la elección es diferente. Los distritos electorales son distintos. En cada país, claro, en los Estados Unidos, pero con opción. Es decir, los alemanes, los socialdemócratas son más de lista y los otros no. Es decir, eso sí, pero eso lo tenemos que decidir entre nosotros. Claro, claro. Lo que no hay es somos nadie... federalistas. No, pero vamos a ver, hay un tema muy importante, ¿eh? En el Parlamento Europeo, esto, ningún jefe de grupo, ni, bueno, todos pueden decir lo que quieran porque la libertad de expresión está garantizada. Nadie puede hablar en nombre de un pueblo europeo ni de una nación europea. Sí, yo lo he visto, ¿eh? Y algún país ha dicho. Bueno, yo estaba pensando, soy yo, que no digo el nombre, que se levantó, porque además hay traducción simultánea, ¿eh? Y hay que tener la vida. Dice, yo vengo representando al pueblo más antiguo de Europa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Los demás bajan de los árboles? No, bueno, es que, hombre, la vida hay que tener, ¿no? Como uno escucha sin traducción simultánea y ve la cara que ponen los demás, mira, si aquí no venimos a discutir quién es el enlace más directo de Atapuerca, hombre, aquí estamos viendo cómo nos entendemos de cara al futuro. También hay que ser consciente también de la vida de que uno sale de la aldea, ¿eh? Bueno, yo eso creo que es muy importante saber dónde estás y saber qué te juegas, ¿eh? Y por eso digo que en España y en general la gente se cree que uno llega y dice yo represento tal mi país, no sé, no. Usted está normalmente integrado y si no está integrado en un grupo político, está en una especie de resto y no tiene y no tiene prácticamente la mitad de los derechos que tienen diputados. Bien, eso es como funciona Europa. Que se decide que funcione de otra manera, puede ser, pero de momento es así. Bien, para la última pregunta y ya terminamos. ¿Para qué se me ha acabado la tos? La Constitución Europea se lo cargan los holandeses y los franceses cuando los meten. Nos la cargamos entre todos para no tener que echar a los franceses, que eso es imposible. Ah. No, es que mi pregunta era, el cambio de posición de holandeses y franceses que se oponen a la Constitución en un momento y ahora parece que son una vuelta... No, yo estuve en la operación. En primer lugar, lo que hay que saber es que someter cuestiones complejas a procesos plebiscitarios es jugar a la ruleta rusa. Primera cuestión. Es decir, los alemanes, el último plebiscito que hicieron fue en 1933. No lo han repetido y han hecho bien. Entonces, cuando se somete a referéndum cuestiones complejas como el Brexit o, bueno, Cipras hizo un referéndum en el que el pueblo griego votó en contra de pagar. ¿Quién vota a favor de pagar?
pagar. Bueno, lo dijo, ganó el lunes, el viernes firmó y pagó. Bueno, claro, mucho cuidado con esto de los referendos. O sea, en Francia la campaña era, se acabó centrando, y yo lo digo porque hice la de mis amigos del Partido Socialista Francés y la otra, esto, yo estaba en activo en aquella época. Bueno, la campaña acabó con el fontanero polaco. El problema no es el fontanero polaco, el problema es encontrar un fontanero. Pero eso en Bilbao, en París y en Kiev, o sea, ¿qué es esto? Entonces, por un problema relacionado también pues, con todos los problemas que tenemos en nuestros países, que tienen su historia, tenemos nuestras manías, tenemos otras cosas, esto, Francia, que no había acabado de superar su papel desde la caída del muro de Berlín, bueno, pues se produjo, y sobre todo por el fallo en el Partido Socialista interno, esto, se produjo una situación, una solución adversa. Hubo cuatro referendos y había una mayoría muy clara de países que estaban dispuestos a ratificar. Los ciudadanos que votaron en los cuatro referendos, es decir, Francia, Holanda, España y Luxemburgo, hubo más votos afirmativos que negativos, cosa que no decimos nunca. Sí, señor, bueno, claro, es que estas cosas hay que examinarlas con cuidado. Esto, bien, ¿por qué? ¿Por qué? Y me tocó a mí, porque yo estuve en la negociación, lo último que hice en el Parlamento Europeo fue la negociación del Tratado de Lisboa. ¿Por qué tú hicimos conscientemente, con dolor de corazón, por qué tuvimos que hundir el tratado constitucional y rescatar el cargamento con el Tratado de Lisboa, que tiene el fallo de que no tiene esa claridad, ¿no? Y que ese tratado, que tenía el Tratado Constitucional, bueno, pues que no queríamos abrir una vía de agua en la nave en contra de Francia y de Holanda, que son socios muy importantes y países fundadores. Bien, entonces lo hicimos, rescatamos el cargamento, está en el Tratado de Lisboa. ¿Cuál es el problema? Primero, una falta de claridad, y luego que, desde el punto de vista político, todavía no hemos superado las desconfianzas y la ruptura, diríamos, de la lealtad compartida que se generó entonces. Porque eso pasa, es decir, que, hombre, cuando le dices a la opinión pública española que no tuvo ningún problema en votar y te dice el vecino que no, pues tienes que tener a uno que gana Sarkozy y por otra vía ratifica. Y en Holanda también lo hicieron y no pasó mucho tiempo. Nadie se quejó en Francia. Bueno, algunos se quejaron. Pero seguimos todos en el partido. Y ya veremos los británicos. Ya veremos. Ya habrá por influencia. Hay la última, ya el último tema. Hay una posición en este momento que dice que Europa se va a construir de ahora en adelante a partir de la seguridad y la defensa. Porque vamos, el volumen o el nivel, la masa crítica que se necesita en este momento para jugar un papel en defensa y en seguridad, pues nos obliga a crear. Yo lo he dicho antes, en mi intervención inicial, es decir, si nosotros somos una primera potencia económica y comercial y una fuerza además también que en el artículo 3 del tratado, los tres artículos importantes del tratado de Lisboa son los tres primeros, principios, valores y objetivos, y nosotros decimos ahí claramente que estamos a favor de la paz en el mundo y que apoyamos a la ONU, no solamente. Eso lo decimos, ¿eh? Eso forma parte de nuestra esencia. Bueno, pues tenemos que asumir nuestro papel en seguridad y defensa. Estamos rodeados del mayor número de conflictos abiertos en el mundo. Yo lo he mencionado antes, desde Ucrania, todo Oriente Medio y el desastre que han dejado, pues entre americanos y demás, y tal, aparte ya de lo que hicimos nosotros en la historia, hasta Afganistán, hasta la mitad de África. Bueno, pues eso requiere una política de seguridad y defensa, como requiere tener una política de fronteras y demás. Y tenemos además, aparte de nuestros problemas, tenemos que hacer frente a las situaciones de tensión, de paz y de conflictos en el mundo. Concretamente, sumando lo que hacemos los europeos,
pues somos los primeros en fuerzas de interposición, pacificación y de mediación en el mundo. Bueno, pues hay que seguir por ese camino, pero desde luego yo sí creo que es importante esto, hacer una política común de seguridad y defensa. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente el mismo gasto militar en seguridad casi que los Estados Unidos, no muy lejano, no sé, más de la mitad me parece, de los Estados Unidos, y nuestra eficacia es del 15%. Bueno, simplemente, pues los americanos tienen un sistema de armas, por ejemplo, de momento nosotros tenemos entre 15 y 28, depende de las armas. Pues, es suicida. Claro, cuando uno de los pocos puntos en los que tiene razón Trump es cuando dice, oiga, ustedes están cobrando el dividendo del final de la Guerra Fría, es, pagamos nosotros, bueno, pues sí, pagan más, también hay que pensar si se hay que pagar mucho más en armamento, ¿no? Porque los que más gastan en armamento en este momento, que es donde se va a liar la próxima, es el Oriente Medio. O sea, lo de Arabia Saudí, entre Arabia Saudí e Irán, va a haber que se prepara con él. Hay dos puntos, uno es ese y otro el mar de la China, que son dos puntos absolutamente explosivos, ¿no? Bueno, nosotros no podemos solamente pagar, porque la gente tiene razón cuando dicen, oiga, ¿qué hace Europa? De momento, pues toda la ayuda, el 90% de la ayuda humanitaria, por ejemplo, en Oriente Medio, en Siria y demás, Turquía, lo estamos pagando nosotros. Es la primera vez que les mandamos soldados a matar. Pero hay que creérselo y hay que defenderlo. Bien, yo creo que nos ha dado una visión del tema de la Unión Europea y una globalización con normas, y lo que nos queda es agradecerle su generosidad y el esfuerzo que ha hecho por contestarnos a todas las preguntas. Os pido un aplauso para... solamente recordar que este año, en diciembre, hemos programado otro encuentro o debate que os mandaremos la correspondiente. Me parece que será hacia el 15 de diciembre. Un tema de economía más que otra cosa. Vale, muchas gracias.